Noticieros Rancherita del Aire. Luego que el domingo por la noche se registró un fuerte accidente donde Eric N. de 38 años manejaba un vehículo Volkswagen de color café por el Boulevard Manuel Pérez Treviño, pero metros antes de llegar al cruce con la Avenida Industrial chocó de lleno con la caja de un tráiler que esperaba la luz del semáforo y el cual era tripulado por Martín Nájera Ovario, resultando el conductor del auto prensado debido a que destrozó su unidad. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinosa Eguía, manifestó que se tomó conocimiento de dicho accidente, por lo que el conductor es reportado como estable. Sin embargo, dentro del IPH se menciona que el conductor manejaba en estado de ebriedad, por lo que el Ministerio Público de Asuntos Viales está realizando las indagatorias correspondientes para delinear responsabilidades, afirmó el funcionario. Se toma conocimiento del reporte policiaco de un accidente donde un vehículo se impacta en la parte posterior trasera de un tráiler de varios ejes. La persona por su pelo lesionada tuvo que apoyarse ahí para sustraerlo del vehículo, ya que se encontraba prensado. Se encuentra ahorita en atención médica, entonces esperamos ahí el resultado de su estado de salud. ¿Aparentemente en estado de ebriedad el conductor? Aparentemente estamos analizando, ¿verdad?, ahí los evidencias, ¿verdad?, por si pudiera resultar ya una denuncia o querella por parte del vehículo que se encontraba estacionado. Noticieros Rancherita del Aire.